Hola, ¿cómo están todos hoy? Bien, bien. How's everybody doing today? Good. Espero que todos estén bien. I hope everyone's doing good. Todo este mes y el mes pasado hemos estado hablando acerca de celebrando la recuperación. You know, this past month we've been talking about celebrate recovery. Si hay algunos de ustedes que no saben qué es celebrando la recuperación. If any of you don't know what celebrate recovery is. Celebrando la recuperación es un programa que trabaja en las áreas de nuestra vida. Celebrate Recovery is a program that helps in areas of our lives. Con el alcohol. With alcohol. Con las drogas. With drugs. Y otros malos hábitos. And other bad habits. Heridas. Hurt. Y complejos. And hang-ups. No nada más eso, o sea, cubre todas las áreas. And not only that, but it covers a lot of areas. En la área que tú quieras trabajar, trabaja. In the area that you want to work, you work. Y está basado en la Biblia. And it's based on the Bible. Es cristocéntrico. It's Christ-centered. Esto me ha ayudado mucho a mí. This has helped me a lot. Me ha ayudado mucho a mí a crecer en Cristo. It's helped me a lot in growing in Christ. Y con mis malos hábitos, heridas y complejos. And with my hurts, habits and hang-ups. Pero a hoy vamos a mirar la segunda parte de cómo evitar una recaída. But today we're going to look at the second part on how to prevent a relapse. ¿Cómo evitar una recaída? How to prevent a relapse. La semana pasada hablamos que para poder mantener nuestra recuperación. Last week we talked about how to maintain our recovery. Necesitamos estar alertas. We need to be alert. Necesitamos estar alertas. We need to be alert. Y no recaer en la complacencia. And not to fall back into self-satisfaction. No recaer en la complacencia. In the self-satisfaction. Y las recaídas suceden con la complacencia. And relapses happen when you're careless. Con la complacencia. With carelessness. Comienzas a sentirte cómodo con pequeñas victorias. You start to feel comfortable with small victories. Y comienzas a pensar, ya la tengo hecha. And you start to think, I have it made already. Ya no necesito que hacer nada más. I don't need to do anything else. Ya dejé de hacer esto. I already let go of this. Aquello. That. Dejé de comer mucho. You know, of eating, overeating. Dejé de tomar Coca-Cola. I stopped drinking Coca-Cola. Dejé de tomar alcohol. Or I stopped drinking. Y esas son buenas victorias. And those are good victories. Son buenas victorias. Good victories. Pero muchas veces caemos en la complacencia. But many times we fall back into that comfort. Y nos conformamos con pequeñas victorias. And we're satisfied with the small victories. Y comienzas a sentirte cómodo. And you start to feel comfortable. Y comienzas a decir, and you start to say, no necesito más ayuda. I don't need any more help. Creo que lo puedo hacer solo. I think I can do it alone. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? How many of us have done that? ¿O hemos pensado en eso? Or thought about that? Ya no necesito más ayuda. I don't need no help. Lo puedo hacer solo. I can do it alone. Por muchos años yo pensaba que lo podía hacer solo. For many years I thought I was able to do it on my own. Pero ¿sabes qué? But you know what? No podía. I wasn't able to. No lo podía hacer solo. I wasn't able to do it alone. Yo necesitaba la ayuda de Dios. I needed God's help. Y la ayuda de los demás. And of others. Para poder vencer con mi adicción. So I can overcome my addiction. O muchas veces decimos, ya no necesito ir al consejero. Or you might say, I don't need to go to a counselor anymore. O al mentor. Or a mentor. Y comienzas a ser complaciente. And you start to be complacent. Ahora vamos a mirar, les voy a hablar acerca de la confusión. Today we're going to talk about confusion. La confusión es cuando comienzas a pensar y comienzas a decir. Confusion is when you start to think and you start to say. No fue tan mal. It wasn't really that bad. Realmente como yo pensaba. Like I thought it was. No era tan mal. It wasn't that bad. Yo pensaba que el problema que yo tenía era peor. I thought the problem I had was worse. Y comienzas a olvidar el problema que tenías antes. And then you start to forget the problem that you had before. Y vuelves a la misma situación que estabas antes. And you go back to the same situation that you were in. Al mismo problema
que te metiste antes. That problem that you got into the first time. Al primer problema que comenzaste la primera vez. The problem that you got in trouble with the first time. Y comienzas con el mismo hábito que tenías antes. And you start with that same habit that you had before. Las heridas. The hurts. El resentimiento. Resentment. El enojo. Anger. Y el complejo. And hang-up. Ahora, para poder evitar las recaídas. Now, to be able to avoid relapses. Tenemos que hacer un mantenimiento diario. We need to keep a daily maintenance. Tenemos que hacer un mantenimiento diario de nuestras vidas. We need to keep a daily maintenance about our lives. Así como un carro necesita mantenimiento para que trabaje bien, para que trabaje mejor. Just like a car needs maintenance so that it can work well and function better. Así también nosotros necesitamos mantenimiento como un carro lo necesita. We also need that maintenance just like a car needs it. Debemos de cuidar nuestros pasos. We need to take care of our steps. Para no recaer y descomponer nuestra recuperación. So that we won't relapse and mess up our recovery. En otras palabras, no caer en la complacencia. In other words, don't fall in that complacence. De cualquier problema que tú estés luchando. Whatever problem that you're struggling with. Porque todos luchamos con algo en nuestra vida. Because we all struggle with something in this life. Y tú sabes ¿con qué es lo que tú estás luchando? And you know what it is that you're struggling with. Yo no sé. I don't know. ¿Qué es? Pero Dios lo sabe. But God knows. Dios sabe tus luchas. God knows your struggles. Y Él conoce por todo lo que tú estás pasando en tu vida diaria. And He knows what you're going through life daily. Entonces, tenemos que tener cuidado con los pasos que ya hemos dado. So we need to take care of those steps that we've taken. Que ya hemos dado con Dios y con los demás. You know, with God and with others. Y en la recuperación. And with the recovery. El paso 7 de celebrando la recuperación dice, reserve un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración para conocer a Dios, su voluntad para mi vida y obtener el poder para cumplirla. Step 7 of Celebrate Recovery, it says, reserve a daily time with God for a self-evaluation, Bible reading and prayer to know God and His will for my life and obtain the power to fulfill it. Sí, eso es lo que dice el paso 7. That's what Step 7 says. Que tenemos que reservar un tiempo diario con Dios. We need to make that time with God. Para hacer una evaluación de nuestra vida. So we can make a self-evaluation about our life. Lectura de la Biblia. You know, reading the Bible. Para conocer más a Dios y su voluntad. So we can know more of God and His will. Y para que Él pueda guiarnos en nuestra vida. So that He can guide us in our lives. En el camino hacia la recuperación. You know, the road to recovery. Vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 14:38. We're going to see what Mark 14:38 says. Y mira lo que dice la Biblia ahí. Look what the Bible says there. Dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. It says in Mark 14:38, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Wow. Permanezcan despiertos. What was that? Y oren. We need to pray. Para no caer en la tentación. So that we won't fall into temptation. La oración debe de ser un hábito en nuestra vida. Prayer should be a habit in our lives. Para pedirle a Dios que nos dé la fuerza y el poder por ese día. So we can ask God to give us the power and the strength for por that ese day. Día. Señor, ayúdame a no caer en la tentación. Lord, help me not to fall into temptation. Ayúdame con esto que estoy luchando en mi vida. Help me with this that I'm struggling with in life. Por hoy. For today. Por hoy. Today. Porque mañana será otro día. Because tomorrow is another day. Y así le pedimos a Dios todos los días. And that's how we ask God every day. En oración. In prayer. Ahora, es natural para el ser humano volver a las cosas que nos afectan y arruinan nuestras vidas. You know, it's natural for humans to go back to the things that affect and ruin our lives. Es natural dejar que los problemas del pasado vuelvan a visitarnos. You know, it's natural to let the problems of the past come back and haunt us.
Ponte a pensar, ¿cuántos de esos problemas te han volvido a visitar? How many problems Muchas have come veces, back to visit you? En tu vida atrás. In your life. Una herida. A hurt. Falta de perdón. Lack of forgiveness. ¿Recuerdas a esa persona? Do you remember that person? ¿O recuerdas aquello? Or do you remember that? ¿O a eso que te hicieron en el pasado? Or what they did to you in the past? Y el pasado nos vuelve a revisitar a nuestra vida. And the past comes and visits us again in our lives. En nuestros pensamientos. In our thoughts. Las viejas heridas. You know, the old wounds. Los malos hábitos. Bad habits. Y los complejos regresan a perseguirnos. And hang-ups come back following us. Pero el versículo de Marcos, a capítulo 14, 38, nos está advirtiendo. But in verse, Mark 14, 18 is warning us. Nos está diciendo que estemos siempre alerta. It's telling us always be alert. Es lo que dice, que estemos siempre alerta para no recaer en la tentación. It's telling us to be alert, not to fall into temptation. Para no recaer al mismo problema que teníamos antes. So we don't fall back to the same problem that we had before. Por eso tenemos que buscar a Dios todos los días. That's why we need to look for God every day. En oración. In prayer. Y pedirle que nos ayude. And ask him to help us. Para que podamos seguir adelante. So we can keep going. Eso lo debemos de hacer todo el tiempo. That we need to do all the time. Ahora, ¿por qué nuestra carne es débil? Now why is the flesh weak? Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. You know, the spirit is willing, but the body, the flesh is weak. Es lo que dice la Biblia, dice, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. It's also the Bible says the spirit is willing, but the body is weak. En otras palabras, in other words, queremos hacer lo bueno. We want to do the good, pero no podemos. But we can't. No podemos, porque hemos descuidado nuestra relación con Dios y los demás. Because we've neglected our relationship with God and others. Porque hemos descuidado nuestra relación con Dios y los demás. Because we've neglected our relationship with God and others. Hemos descuidado la relación con Dios. We have neglected our relationship with God. Hemos descuidado los pasos de recuperación. We have neglected the steps of recovery. Y hemos dejado de ir a los grupos. And we stopped going to the groups. Y a la iglesia. And to church. Y volvemos a recaer otra vez. And we're going to fall again. Yo recuerdo hace años atrás, muchos años atrás. I remember many years back. En mi recuperación. In my recovery. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Dios, a la iglesia. I remember when I came to God, to church. Yo me tuve que involucrar en todo lo que tenían. I needed to get involved in everything that they had. Porque yo sabía que si no me involucraba en hacer todo lo que tenía la iglesia, la recuperación, para mí yo iba a volver a recaer otra vez. Because I knew if I didn't get involved in what the church had and the recovery, I was going to fall back again. Iba a recaer otra vez. I was going to fall back. Y yo ya estaba cansado de recaer muchas veces atrás. And I was already tired of falling back all the time. Yo ya no quería vivir así. I didn't want to live like that any longer. Con el alcohol y las drogas en mi vida. With alcohol and drugs in my life. Problemas en la familia. Problems with family. Problemas con mi esposa. Problems with my wife. Problemas con mis hijos. Problems with my kids. Problemas con la policía. Problems with the police. En otras palabras, problemas con todo el mundo. Well, in other words, problems with everybody. Yo ya no quería vivir así. I don't no longer want to live this way. Por eso yo pensé, yo necesito involucrarme en todo lo que tengan para que me pueda ayudar. That's why I needed to get involved in everything that there was so I can get that help. Para que Dios me pueda ayudar en mi recuperación. So that God can help me in my recovery. Ahora, ¿por qué el cuerpo es débil? Now, why is the body weak? Porque lo estás alimentando más que tus deseos engañosos. Because you're feeding it more with your deceitful desires. Yeah, lo estás alimentando más de las cosas del mundo. You're feeding it more with the things of the world. Estás haciendo cosas que no debes de estar haciendo. You're doing things that you shouldn't be doing. En lugar de estar haciendo cosas buenas para tu vida, para tu recuperación. Instead of doing good things for your life, for your recovery. Y es por eso que volvemos a recaer una y otra vez. That's why we keep falling back over and over. Porque nos metemos en las cosas que no debemos de hacer. Because we get into the things that we shouldn't be doing. Por ejemplo, for example, si te alimentas más de la palabra de Dios, lees tu Biblia a diario. For example, if you feed yourself
more of the Word of God. Y lloras todos los días. And pray every day. Llegas a la iglesia, llegas al grupo de recuperación. You know, you come to church, you go to your group. Y te conecta, y te conectas con Dios y te conectas con los demás. And you connect with God and others. ¿Quién crees que va a ganar esta pelea? Who do you think is going to win? ¿Quién crees que va a ganar esa lucha? Who's going to win that fight? El Espíritu. The Spirit. Dios. Pero si alimentamos nuestro cuerpo con las cosas del mundo, cosas que no son buenas para nosotros. But if we feed ourselves with things of the world, things that are not good for us. Claro que vas a perder la pelea. Of course you're going to lose that battle. Va a ganar la carne. The flesh is going to win. Va a ganar tus deseos engañosos. Your deceitful desires. O comienzas a mirar cosas en la computadora que no debes estar mirando. Or you're seeing things in the computer that you shouldn't be watching. Ahora, yo no sé qué luchas tú tienes. I don't know what struggle you have. Pero todos tenemos luchas. But we all have struggles. Todos tenemos luchas con algo en nuestra vida. We all have struggles with something in our lives. Y tenemos que tratar con eso. And we need to treat it. Work on it. Tenemos que tratar con eso. We need to work on Ahora, cuando la Biblia habla de la carne. Now, when the Bible speaks about the flesh. Está hablando de tus deseos humanos. They're talking about your human desires. Y el Espíritu es la palabra de Dios. And the Spirit is the Word of God. Entonces, si alimentas más tu cuerpo con cosas que no son buenas para ti. So if you feed your body things that are not good for you. Vas a recaer. You're going to relapse. Y vas a perder la pelea. And you're going to lose the fight. Vas a perder la pelea. You're going to lose that fight. Vas a perder esa lucha. You're going to lose that battle. Es por eso que la Biblia nos advierte que estemos siempre alerta. That's why the Bible says be alert at all times. En todo nuestro alrededor. In all our surroundings. Para no recaer en la tentación. So that we not fall in temptation. En nuestros viejos patrones que quieren dominar nuestra you vida. In our old ways that want to dominate our life. En otras palabras, en nuestros viejos hábitos que quieren controlar nuestra vida. You know, our old habits want to take over our lives. Con lo que tú estés luchando. Whatever you're struggling with. Ahora, mi lucha es el alcohol. My struggle is alcohol. Las drogas. Drugs. Ahora, no porque ya tenga muchos años de recuperación. Not because I have many years in my recovery. No quiere decir que no tengo luchas. Sí, tengo luchas. It doesn't mean that I don't have no struggles. I do have them. Pero yo sé lo que tengo que hacer todos los días. But I know what I need to do every day. Tengo que acercarme a Dios todos los días. I need to get close to God every day. Y pedirle a Dios que me ayude. And to ask God to help me. Que me ayude con esos problemas del alcohol y las drogas. To help me with those drugs and alcohol. Y no recaer en eso. And not to fall into that. Porque de repente me llegan a visitar los problemas en la vida. Because then all of a sudden those problems will come to me in life. O esos recuerdos en la vida. Or those memories from life. Me vuelven a visitar otra vez. They'll come back to me. Y me llevan otra vez para atrás. And they take me back again. Pero en ese momento cuando me llegan esos pensamientos. But at the moment when those thoughts come. Yo los rechazo. I reject them. No los acepto. I don't accept them. Y comienzo a hacer la voluntad de Dios. And I start to do the will of God. Y eso es lo que tú debes de hacer. And that's what you need to do. Si tú estás luchando con un mal hábito en tu vida. If you're struggling with a bad habit in your life. Tú tienes que hacer eso todos los días. And you need to do this every day. Pedirle a Dios en oración. Ask God in prayer. Que te ayude. To help you. Ahora, todos tenemos problemas. Now we all have problems. Diferentes problemas. Different, but we all have Pero them. Todos tenemos problemas. But we all have problems. Todos tenemos problemas y todos necesitamos la ayuda de Dios. And we all need the help of God. Y todos necesitamos la ayuda de uno y de los otros. And we need help of one another. Pero hoy te voy a dar unas herramientas para que te puedas mantener en la recuperación. But today I'm going to give you some tools to be able to maintain your recovery. Para que puedas mantener tu recuperación. So you can maintain your recovery. Entonces hacemos una evaluación y nos examinamos nosotros mismos. So what do? We make an evaluation and we examine ourselves. Ajá, hacemos una evaluación y nos examinamos unos a los otros. We make an examination of one of us. Y lo hacemos a través de la búsqueda de Dios. And we do this in searching for God. A la búsqueda de Dios. Mira lo que dice Lamentaciones 3:40. Look what Lamentations 3:40 says. Dice, examinémonos
y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. It says on Lamentations 3:40, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Examinemos y pongamos a prueba nuestras conductas y volvamos al Señor. We examine ourselves and we give them to God. Está hablando que nos tenemos que conectar con Dios. We need to connect with God. Conectar con Dios. Connect with God. Y que nos examinemos a nosotros mismos. And examine ourselves. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? What's happening in my life? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? What's happening with me? ¿Cómo me siento? How do I feel? Ahora, ¿qué es lo primero que examinamos en nuestra vida? What is the first thing we examine in our lives? Lo físico. The physical. Lo físico. The physical. Te haces la pregunta, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? And you ask yourself that question, what is my body telling me? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo ahorita en este momento? What is my body telling me right now? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo dentro de mí. What's happening inside of me? ¿Tienes, te sientes tenso? ¿Los músculos tensos? Do you feel your muscles tense? ¿Adivina qué es? You know, examine. Cuando te sientes así. Examine yourself why you're feeling. Puede ser this que way. Estás bajo mucho estrés. Maybe you're under a lot of stress. Mucho, mucho estrés. Maybe a lot of stress. Y necesitas relajarte. And you need to just relax. Ir en la búsqueda de Dios. And seek God. O buscar algo que te pueda ayudar a relajarte. Or something that can help you relax. El ejercicio es bueno. Exercising is el good. El ejercicio te ayuda a relajarte. Exercise helps you caminar relax. También. Caminar. Walking also. Caminar también te ayuda. Walking helps a you. A relajarte cuando te sientes tenso. Cuando te sientes estresado. You know, when you're feeling stress. Y te sigues examinando. And you examine yourself. ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Dolor de espalda? Do you have a headache, a backache? ¿Qué es lo que te está diciendo tu cuerpo? What is your body telling you? Ahora, el cuerpo, nuestro cuerpo, es una luz de advertencia. You know, our body is a warning light. Tu cuerpo es una luz de advertencia que te está diciendo que quizás algo anda mal en tu vida. You know, your body is a warning light. It's telling you that something might be wrong in your life. Por eso necesitas detenerte y pensar. That's why you need to stop and think. Y pensar, ¿qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? What is my body telling me? ¿Qué es lo que me está diciendo en este momento? What am I feeling right now? ¿Tengo hambre? Am I hungry? ¿Tengo sed? Am I thirsty? ¿Estoy cansado? Am I tired? ¿Estoy fatigado? Am I fatigued? ¿Estoy estresado? Am I stressed out? Estas son algunas claves de las que quizás están fuera de control en tu vida. These are some of the things, clues that might be out of whack in sí. Your life. Pueden ser algunas cosas de las que están fuera de control en tu vida. You know, these are some clues that something that's out of whack in your life. También necesitamos revisar nuestro lo emocional, lo que hay dentro de nosotros. We also need to check our emotional, what's inside. How are we feeling? ¿Cómo me estoy sintiendo? How am I feeling? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? How am I feeling right now? ¿Estoy permitiendo que mis verdaderos sentimientos salgan a la superficie? Am I allowing my true feelings to come to the surface? ¿O simplemente los estoy reprimiendo? Or am I just repressing them? Los estoy reprimiendo. Repressing them. Ahora, reprimir tus verdaderos sentimientos es como agitar una botella de Coca-Cola. Okay, repressing your true feelings. It's like shaking a bottle of Coke. Ah, es como agitar una botella de Coca-Cola. It's like you're shaking a bottle of Coke. Si la cierras y la agitas. And you close and you open. Va a explotar. It's gonna blow up. Va a explotar. It's gonna blow up. Entonces, si tú reprimes tus sentimientos. So if you repress your feelings. Tarde o temprano van a explotar. Sooner or later, they're gonna explode. ¿Y cómo crees que van a salir? How do you think they're going to come out? Te vas a enojar. You're going to get mad. Te vas a frustrar. You're going to get frustrated. Vas a decir malas palabras a alguien. You're going to say bad words to someone. ¿Por qué? Porque los has reprimido. Why? Because you are repressing them. Los has reprimido y no has compartido tus emociones con Dios o con alguien más. You know, because you haven't shared your feelings with God or someone else. O con alguien más que te pueda ayudar en tu vida. That can help you. Entonces, debemos de revisar lo emocional.
So we need to do an emotional check. Debemos de hacer un chequeo emocional. We need to make an emotional checkup. Y decirte a ti mismo, ¿estoy herido? And you say to yourself, am I hurt? ¿Estoy herido? ¿Me siento herido? ¿Cómo me siento? You know, am I hurt or how do I feel? Ahora, si te sientes herido y no lo admites y no tratas con eso, no, if you feel hurt and you don't admit it and you don't deal with, ¿sabes deal qué with va, it, ¿sabes qué va a pasar? You know what's going to happen? Se va a volver un problema en tu vida. It's going to become a problem in your life. Se va a volver un problema en tu vida. It's going to become a problem ¿por in your life? ¿Qué? Porque no lo has tratado. Why? Because you haven't treated it. Por eso necesitas tratar con esa herida. That's why you need to treat that hurt. Si alguien te hirió en el pasado, if someone hurt you in the past, tienes que tratar con eso. You need to treat it. Tienes que perdonar a esa persona. You need to forgive that person. Porque si no, because if not, te vas a sentir resentido. You're going to feel resentful. Uh-huh. Enojado. Mad. Por lo que te hicieron en el pasado. For what they did to you in the past. Y lo has reprimido por mucho tiempo. And you have repressed it for a long time. Y un día vas a explotar. And one day you're just going to explode. Vas a explotar. You're going to explode. Pero tú sigues revisándote, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? But you keep examining yourself. What's happening? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Estoy cansado? ¿Estoy enojado? Am I tired? Am I angry? ¿Estoy resentido? Am I resentful? ¿Estoy resentido con alguien? Am I resentful with someone? ¿Estoy tenso, ansioso? You know, am I tense, anxious, fearful? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo? Am I scared? ¿Me siento temeroso? I feel timid, fearful. Esas son unas cuantas áreas que necesitamos revisar en nuestra vida. Those are things, some of them that we need to examine in our life. Muchas veces nosotros no revisamos esas áreas en nuestras vidas. Many times we don't examine ourselves in this area. Las pasamos por alto. You know, we just let them go. Ajá, las pasamos por alto y no revisamos lo que está sucediendo dentro de nosotros. And we're not checking what's going on inside of us. Ahora, también hay otra área que tenemos que revisarnos. You know, we need to check ourselves. Y es a la relacional. That's another one, relational. ¿Estoy en paz con todos? Am I at peace with everyone? Pregunta, ¿estás en paz con todo mundo? Ask yourself, am I at peace with everyone? ¿Estás en paz con todo mundo? Are you in peace with the whole world? ¿O siempre te estás peleando con alguien? Or you're always still fighting with someone. ¿Dónde vives? What? ¿Dónde vives? Or where you live. ¿Dónde trabajas? Where you work. ¿O en el camino? Or when you're driving. Cuando vas manejando. When you're driving out there. ¿O en el camión? Or in the bus. ¿O cuando caminas? Or when you're walking. ¿Estás en paz con todo mundo? Are you in peace with everyone? ¿O estás enojado? Or are you angry? Tenemos que revisar esas áreas también en nuestra vida. We need to check that also in our ahora, lives. Si no estás en paz con alguien, if you're not in peace with someone, ese conflicto que tú tienes con alguien va a retrasar tu recuperación. You know, if you don't work with that conflict, it's going to come back to you. Ajá. It's going to get in the way of your recovery. Ajá. Va a retrasar tu recuperación. Porque no lo has tratado. Because you're not dealing with it. Ahora, quizás hay algunas personas que les estás permitiendo que vivan en tu mente. Maybe there are some people that you're allowing to live in your mind. Quizás hay alguien que siempre tú estás pensando. Maybe there's someone that you're always thinking about. Me hicieron esto. They did this to me. Me hicieron aquello. They did that. Y siempre están en tu mente. And they're always in your mind. Siempre están en tu mente. You're always thinking about them. Les estás permitiendo que vivan allí. You're permitting them to live there. Y les estás permitiendo que controlen tu vida. You're permitting them to control your life. Y estás preocupándote por eso todo el tiempo. And you're worried about that all the time. Tienes que soltar eso. You need to let it go. Tienes que dejarlo ir. You need to let it go. Ahora, pregúntate. Now ask yourself. ¿Hay alguien que está en mi mente? ¿O estoy aferrado a esa herida o a esa persona? You know, ask yourself, is there someone in my mind? Am I holding on to some hurts? Hazte esa pregunta. Ask yourself that. También tenemos que revisar lo espiritual. Well, we also need to evaluate our spiritual life. Es revisar lo espiritual. ¿Estoy confiando en Dios? ¿Estoy poniendo toda mi fe en Dios? Am I trusting in God? Am I putting all my faith in God? Cuando tú haces un inventario en tu trabajo, como diría, como una tienda. Like when you do a inventory, you take inventory at work, like a store. ¿Cuántos de ustedes han hecho inventario en sus trabajos? How many of you have to make inventory at work? Uh-huh.
Así, nosotros tenemos que hacer un inventario de nosotros mismos. We need to make an inventory about ourselves. Cuando tú haces un inventario en una tienda, when you make an inventory at a store, tú no solamente miras las frutas que están malas, you just don't look at the things that are bad, sino que también miras las frutas que están buenas. You also look at the fruit that are good. Mira de los dos lados. You look both, at both sides. Y así en tu vida. And just like in your life. En tu vida revisas todo lo bueno y todo lo malo que has hecho. You check the good and the bad that you've done in your life. Tú no simplemente te enfocas en todo lo malo que hiciste. Just don't focus on all the bad that you've done. Sino te enfocas en todo lo bueno que has hecho también. And also focus on all the good that you've done. Y haces un inventario espiritual. And you make a spiritual inventory. Cuando tú haces un inventario espiritual en tu vida, tú dices, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay bueno de mi vida? When you take an inventory of your life, you say, what's good in my life? ¿Qué hay bueno en mi vida? What's good in my life? Y tú celebras cualquier logro pequeño que sea. No importa qué tan pequeño sea, tú lo celebras. You celebrate any small accomplishment, no matter how small, you celebrate it. Y te pones a pensar y dices, wow, hoy dije la verdad. And you start and you say, wow, today I said the truth. Hoy dije, hoy no mentí. Today I didn't lie. No lo puedo creer. I can't believe it. Hoy dije la verdad. Today I said the truth. Hoy no dije ninguna mentira. Today I didn't say a lie at all. Oh, wow, hoy no fui egoísta. Oh, wow, today I wasn't selfish. En esta situación. In this situation. Y así celebras cada pequeña victoria que tengas en tu vida. So you celebrate every small victory that you have in your life. Tú haces una evaluación y tú celebras tus éxitos y confiesas tus fracasos. Yeah, you make an evaluation and you celebrate your success. Y confiesas tus fracasos también, porque todos fracasamos. And you confess your failures, because we all fail. Y le dices a Dios, Dios, estoy agradecido con Dios por lo que Dios está haciendo en mi vida. And you say, God, I'm thankful for what you're doing in my life. Y el progreso que está haciendo en mi vida. And that progress that he's making in my life. Tú le das gracias a Dios por cada cosa pequeña que Dios está haciendo en ti. You give thanks to God for everything that he's doing in your life. Ahora, ¿cuándo debemos de hacer una evaluación? Now, when should I make a evaluation? ¿Cuándo? When? La evaluación es como una limpieza de casa. You know, evaluation is like house cleaning. Ah, es como una limpieza de casa. ¿Cuántos de ustedes limpian su casa? How many of you clean your house? O tienes que ir a alguien que la venga a limpiar. Or you have someone to come clean it for you. Sí. Sí. Bueno, la evaluación es como una limpieza de casa. Well, evaluation is like house cleaning. Ahora, hay tres formas en las que puedes limpiar tu casa. Now, there's three ways that you can clean your house. Hay tres formas que puedes limpiar tu casa. There's three forms that you can clean your house. Algunos de ustedes son extremadamente ordenados y limpios, ¿verdad que sí? Some of you are extremely neat and tidy cleaning up, right? Otros son limpiadores instantáneos. Others are instant cleaners. Caminan tras sus hijos limpiando y levantando todo. You know, walking after your kids and picking up everything. Mirando qué tiraron y lo levantan and y lo limpian y lo tiran a la basura. And you pick it up. Y hay muchos de ustedes que limpian la casa al final del día solamente. And there are many of you who clean up the house at the end of the day. Te levantas y te vas al trabajo y así la dejas. You get up and go to work and you just leave it like that. Y ni siquiera arreglas tu cama. You don't even make your bed. Dejas todo tirado. You leave everything just los zapatos around. Por allá. Over there. Tus pantalones por allá, tu camisa por allá. Pants over there, shirts over there. Y todo dejas tirado. Everything is just a mess. Y cuando llegas dices, wow, ahora tengo que limpiar todo esto. And then when you get home, you're like, wow, and now I have to clean all this up. Especialmente si llegas cansado del trabajo. You know, you're coming, I'm tired from work. Muchos limpiamos al final del día. Many of us clean up at the end of the day. Y hay otros que ni siquiera la limpian. And there's some that don't even clean. Hay otros que ni siquiera limpian su casa. There's some that don't even clean their home. O le llaman a alguien para que le venga a limpiar. Or they call someone to come para clean que venga a limpiar y le pagan. You know, they call someone and they pay them. Y otros miran por toda la casa y recogen todo y hacen una limpieza diaria. And others, they look around the house and they pick up everything and do a daily clean. Y tratan de que todo esté en lugar y en orden. And they try to get everything in order. Entonces, and in place. Esta es la misma forma en que puedes hacer un inventario en diario en tu vida. And this is the same way you can do a daily inventory in your life. Tomas tu tiempo para chequear tu vida, tu inventario.
You take time to check your inventory. Tu vida. Your life. Y comenzamos a hacer a pedirle a Dios que nos ayude a buscar dentro de nosotros mismos qué es lo que está mal en nuestra vida. You know, and we ask God, check us, let us me know what's wrong in my life, what's going on with my life. Y lo hacemos esto a cualquier hora del día. And we could do this any time of the day or hour. Yo eso lo hago todo el tiempo. I do this all the time. Simplemente platico con Dios. I simply just talk to God. Yo digo, Señor, hoy me siento cansado. No sé por qué me siento cansado. I'm like, Lord, today I feel tired. I don't even know why. Me siento estresado. I feel stressed out. Me siento frustrado. I feel frustrated. Me siento enojado. I feel angry. Digo, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? What is my body telling me? Y luego me pongo a pensar, ¿por qué me siento así? And then I stop to think, why am I feeling this way? Oh, wow, recuerdo que no he dormido bien. And then I'm like, oh wow, I remember I haven't slept well. No he dormido bien. I haven't slept well. Y por eso me siento así. That's why I feel this way. Me siento cansado. I feel tired. Frustrado. Frustrated. Y enojado. Angry. Porque no he dormido bien. Because I haven't slept well. Tenemos que revisar nuestro cuerpo. We need to check our body. Y muchas veces cuando eso sucede en nuestra vida, and many times when this happens in our life, volvemos a recaer otra vez. We can fall back again. Y dices, no, pues me voy a echar un trago para ver si me levanto otra vez. And like, oh, okay, I'm going to have a drink. Let's see if that lifts me up. Te digo eso porque eso yo lo hacía. I'm saying that because I used to. Yo lo hacía cuando yo me sentía cansado, enojado, frustrado. Me iba a tomar un trago. You know, when I felt angry, frustrated, and mad, that's what I do. I'll go take a drink. O me iba a las drogas. Or I go to the drugs. O lo que fuera. Or whatever. Lo que me ayudara para levantarme. You know, anything that will help me get back up. Pero ahora no. But now I don't. Ahora voy en la búsqueda de Dios. Now I go seeking God. En la búsqueda de Dios y me examino a mí mismo por qué me siento así. I go seeking God and I examine myself. Why am I feeling this way? Y si siento que me falta descansar, pues descanso, me voy a descansar. And I feel like if I'm lacking rest, I go and rest. Y eso me ayuda en mi recuperación. And that helps me in my recovery. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. And that's what each one of us needs to para do. No volver a recaer. So that we won't fall. En nuestros malos hábitos, heridas y complejos. You know, in our hurts, habits, and hang-ups. O también te puedes preguntar, ¿tengo conflicto con alguien? So you can also ask yourself, do I have conflict with someone? Ahora, si tienes conflicto con alguien, now, if you have conflict with someone, trátalo inmediatamente. Deal with it immediately. Porque entre más tardas con ese problema, peor se va a poner. Because the longer you delay that problem, the worse it's going to get. En otras palabras, tienes que sacar la basura todos los días. In other words, you need to clean out the trash every day. Tienes que sacar la basura todos los días. Take that trash out every day. ¿Sacan la basura todos los días? Do you take out your trash all the day, every day? Porque si no la sacan, va a oler, ¿eh? Because if you don't take it out, what's going to happen? Va a oler mal. It's going to stink bad. Por eso tenemos que sacar la basura todos los días. That's why we need to take out the trash every day. Porque si no, un día vas a decir, aquí huele muy mal. Because one day you're going to say, it smells bad here. Aquí huele muy mal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? You know, it smells bad here. What's happening here? Hazte la pregunta, ¿estoy sacando la basura todos los días? No, ask that question, am I taking out the trash every day? Haz una revisión diaria. Make a daily thing every day, right? Al final del día, encuentra un lugar tranquilo, quieto y revisa tu día. You know, you find yourself a place, a quiet place, and check your life. Y confiesas tus fracasos a Dios y celebras tus victorias. And you confess your failures and celebrate your victories. Toma un tiempo a solas con Dios y analiza tu vida. Take some time alone with God and check your life. Y ver si está en orden las cosas en tu vida. And see if things are in order in your life. Escucha bien y ve si están las cosas en orden en tu vida. Check to see if your life is in order. Ahora, hay otra herramienta que quiero darte. Now, there's another tool that I want to give you. Es la última. The last one. Es la oración. It's prayer. La oración es importante. Prayer is important. Súper importante. Super important. La oración es importante para tu recuperación. Prayer is very important for your recovery. Para tu vida diaria. With your daily. La oración es la manera, es la forma que te comunicas con Dios. Prayer is a way you connect and communicate with God. Que te comunicas con el poder de Dios. You communicate and connect with the power of God.
Ahora, si tú estás pensando, ¿cómo me conecto con el poder de Dios? Now you might be thinking, how do I connect with the power of God? ¿Cómo puedo tener el poder de Dios en mi vida? How can I have the power of God in my life? Para que me ayude en mi recuperación. So he can help me in my recovery. Tú lo obtienes a través de la oración. You have it through, you get it through prayer. Orando y orando todos los días. Praying and praying every day. Pidiéndole a Dios que te ayude por ese día. And you ask God to help you for that day. Por ese día. For that day. Eso era lo que yo hacía y lo sigo haciendo. That's what I used to do and I continue doing it. Y lo sigo haciendo todos los días. And I continue doing this every day. Le digo, Dios, ayúdame por este día. Say, God, I need help. Help me with this day. Ayúdame por este día en mi recuperación. Help me this day with my recovery. O los problemas que yo estoy pasando. Or the problems I'm going through. O los problemas que voy a enfrentar. Or the problems that I'm going to face. Y el mejor tiempo para hacer esa oración es en la mañana. And the best to do that in prayer is in the es morning. Es en la mañana cuando tú te levantas. In the morning before getting cuando up. Cuando tú te levantas, tú le pides a Dios donde quiera que estés. When you wake up and get up, you ask God wherever you're at. Y dile, Dios, ayúdame por este día. You say, God, help me for this day. Porque ahorita en este momento no sé los problemas que voy a enfrentar. Because right now at this moment I don't know what problems I'm going to face. Yo sé que voy a enfrentar problemas. I know I'm going to face problems. Pero ayúdame a enfrentarlos. I ask you to help me face them. Ayúdame a enfrentar esos problemas. Help me to work out those problems. Porque yo ya no quiero vivir así. Because I don't want to live like this. Yo quiero salir de este problema. I want to come out of this problem. Y comienzas a platicar con Dios. And you start to talk to God. Así como platicas con alguien, con una persona que tú conoces. Just like you talk to someone that you know. Con un amigo. A friend. Comienzas a platicar con Dios. You start to talk to God. Y le dices todo lo que hay dentro de ti. You tell him everything that's inside of you. Todo lo que está pasando en tu vida. Everything that's happening in your life. Y comienzas a hablar y a platicar con Dios. And you just start to talk. And y vas a mirar que después de que hables con Dios. And you're going to see that after you speak and talk to God. Y le des todo eso que tú sientes en ti. And after you give him everything that you're feeling inside of you. Todos esos problemas o lo que tú estás pasando. All those problems or whatever you're going through. Te vas a sentir mejor. You're going to feel better. Te vas a sentir mejor. You're going to feel better. Y Dios te va a dar la fuerza y la fortaleza para ese día. And God is going to give you the strength for that day. Para que no caigas en la tentación. So you don't fall into temptation. No recaigas en la tentación. You don't fall into temptation. Amén. Amen. Amen. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. We're going to stand and we're going to pray. Señor Jesús. Father God. Te doy gracias, Señor. I thank you, Lord. Gracias por este día. Thank you for this day. Por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. In everything that you're doing in our lives. Te pedimos, Señor Jesús. I ask you, Lord, que sigas trabajando en nuestra recuperación. Keep working in my recovery, Lord. En los problemas que yo tengo, Señor Jesús. With the problems that I have, Lord. Señor Jesús, te pido que me ayudes, Señor. Lord Jesus, I ask you to help me. Señor Jesús. Lord Jesus. He tratado de hacerlo por mucho, mucho tiempo. I've tried to do it many times. Y no he podido. And I'm unable to. No he podido, Señor Jesús. I haven't been able to, Lord. Necesito tu ayuda, Señor. I need your help. Necesito tu poder, Señor Jesús. I need your power. Necesito, Señor Jesús, que pongas a alguien en mi camino para que me ayude a caminar contigo. I ask you to put someone in my path so I can walk with you. Porque yo no lo puedo hacer solo. Because I cannot do it alone. Te necesito, Señor Jesucristo. I need you, Lord Jesus. A levantarme. Y to get up. A levantarme todos los días. To get up every day. Y seguir adelante. And to keep going forward. Seguir adelante. To go forward. Y no recaer. And not fall back. En mis malos hábitos. In my bad habits. En mis heridas. In my hurts. Y mis complejos. And hang-ups. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. 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 Amén.